Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a su canal. En esta ocasión les traigo una recreación de un diseño que me mandó una chica de aquí del YouTube, una suscriptora mía. Y pues yo le dije que el próximo video sería su recreación y pues espero les guste. Vamos a usar la colección Balandra, donde les hice el review en el video pasado o antepasado. Vamos a estar utilizando también un color lila para hacer una pequeña tercera dimensión. Y pues acompáñenme a recrear este lindo diseño. Bueno, en este caso no van a ser las uñas en punta coffee ni en punta cuadrada. Van a ser en uñas estileto, o sea, son la punta de lanza, como la conozcan ustedes, punta de lanza o estileto. Y van a ser del número 8. Eso es para que el diseño luzca más. Recuerden que ustedes pueden recrear los diseños del número que ustedes se sientan más a gusto, en el número que ustedes lo sepan trabajar o lo sepan traer el día a día. Ustedes pueden hacerlo del tamaño a su gusto. Entonces, esta recreación es de una amiguita de aquí del YouTube. Y ahorita no me acuerdo el nombre, pero en cuanto lo veas, amiga, yo sé que tú te vas a reconocer tu diseño, puesto que es tuyo. Y pues bueno, aquí ya como pudieron ver pusimos la primer perla en área de borde libre y la fuimos difuminando hacia punta. Después pusimos otra perlita ya para completar lo que es la punta. Recuerden que estas puntas tienen que ir con la punta muy puntiaguda, entonces tenemos que hacerla así puntiagudita. Y recuerden también que estas uñas se liman diferente. Ahorita más adelantito en el video van a estar viendo cómo es que yo limo estas puntas. Bueno, aquí ya vamos a poner la última perla en el área de cutícula. Esta perla la vamos a llevar de lado a lado ligeramente, suavemente, la vamos a difuminar hacia punta. Y con la pura punta del pincel, como pueden ver, yo voy arrastrando el acrílico, perdón, hacia área de cutícula sin tocar la misma. Ya después le doy una barridita hacia punta para que se ponga uniforme el color. Y así nos quedó la uña. Aquí vamos a poner el color Pacific de la colección Balandra. Este color es un color turquesa, muy bonito, un verde turquesa. La verdad es uno de los que también me gustaron bastante de la reseña que les hice de esta colección. Está súper, súper bonito. Recuerden también el color dorado que puse es el color arena. Se me olvidó comentárselos. Es el color arena y pues aquí vamos a poner este color turquesa, que es el Pacific de la colección que ya les había nombrado anteriormente. De igual manera, como pueden ver, también pongo la primer perla en borde libre y después de ahí me voy guiando con las rayitas de la forma escultural hacia punta. Aquí ya completamos la puntita y vamos a poner otra perla aquí en área de peralte. Recuerden que cuando son uñas esculturales, si ustedes están haciendo uñas esculturales, estas uñas deben de llevar un poquito más de refuerzo en esta parte de peralte para que no vayan a correr el riesgo de que ustedes se les vayan a quebrar o se vayan a lastimar por no haberles puesto el soporte suficiente en esa área. Aquí pusimos la perla última en el área de cutícula y la difuminamos de igual manera hacia punta para poner uniforme el color. Y voy retirando el exceso que me pude haber pasado a área de piel. Aquí ya vamos a empezar a encapsular. No les mostré el dedito índice, puesto que fue la misma aplicación, la misma forma. Apliqué la misma mezcla en el dedo índice, entonces por eso no se los mostré. Solamente les mostré esas dos. Y aquí fuimos encapsulando con la primer perla, como la vieron. Puse mi dedito 45 y la perla de la cutícula es siempre más húmeda que las otras dos que vamos a poner, o tres, o las que sean necesarias. Debe de ir más húmeda. Aquí estoy barriéndola ya hacia punta. Recuerden también que para encapsular, si es posible o ustedes tienen la posibilidad de tener dos pinceles, hay que tener un pincel adicional para encapsular, porque el acrílico cristalino es el que daña un poquito más nuestros pinceles. Y hay que tener uno adicional para encapsular. Bueno, aquí ya las encapsulé las uñas, aquí les muestro. Y aquí vamos a estar limando con la lima 100-100. Siempre hay que ponerla en recto, pero como se pueden ver, yo la estoy poniendo como sesgada, en recto, pero sesgada como la forma de la punta. De igual manera, también cuando vamos a limar los laterales, deben ser en recto, pero sesgada a la forma de la punta. Después de esto, vamos a dar una limada envolvente en superficie para darle cuerpo y estructura a la uña perfectamente.
y poder pasar al siguiente paso, que es pulir. Aquí yo me adelanté el video porque también les quiero mandar muchos saludos. Muchas gracias por tan lindos comentarios que me han estado dejando, por tan lindos consejos también que me han estado dejando. Recuerden que yo no me enojo con los comentarios ni tampoco los agarro a mal. Yo los comentarios los agarro de la mejor manera. Cuando son constructivos, yo los agarro de la mejor manera. Y pues yo lo respeto mucho, mucho, mucho a todos ustedes, a todos mis suscriptores. Recuerden que este canal Divo Neos es lo que es por ustedes. Porque si ustedes no vieran mis videos, pues no, yo ya no estuviera subiendo videos. Entonces aquí vamos a darle pulido a las uñas. Recuerden lo que les dije en el video pasado. Siempre hay que pulir, chicas, siempre hay que pulir. No porque veamos un video donde no pulen, ustedes vayan a tomar la huevonada de no estar puliendo. Siempre hay que pulir para tener un acabado muy bonito y un trabajo muy limpio y que se vea que lo hicieron con ganas y con profesionalismo. Entonces les mostré el color lila, que es de Fantasy Neos, es para tercera dimensión, y el pincel número 4 que utilizo yo para tercera dimensión. Recuerden que en la descripción del video yo les dejo la página de la tiendita donde yo compro mis materiales por si ustedes les quieren echar un vistazo, ya que cada video me preguntan lo mismo de que si dónde compro los pinceles y todo eso. Entonces yo se los voy a estar repitiendo en cada video, pues para aquellas personitas que son nuevas aquí en el canal, que no han visto los videos anteriores y que a lo mejor pues se preguntan dónde es que yo compro los productos. Recuerden que solamente son envíos nacionales, o sea, a todo México, toda la República Mexicana, pero nada más, no hacen envíos internacionales que yo sepa. Y pues voy a tratar de buscar un cupón de descuento, creo que me dijeron, a ver qué si se los puedo conseguir para dejárselos aquí en la descripción, o de igual manera yo comentárselos aquí en el video para que ustedes tengan la facilidad y les salga un poquito más económico. Pues aquí estamos haciendo una florecita, es como una tipo rosa, no es rosa rosa en sí, es como una flor en tercera dimensión. La chica la hizo de diferente manera, yo la quise hacer de esta manera pues también para darle un toque mío especial. No hay, o sea, lo quise recrear el diseño con los colores y con la, más o menos llevando el mismo patrón de su diseño, pero las florecitas sí las quise hacer un poquito más diferentes. Son como tipo rosas, no son rosas rosas en sí, pero ahí más o menos les da un ¿cómo se dice? Un, pues sí, como que les llega a las rositas. Aquí, como pudieron ver, presioné el pétalo y al último les levanté las orillitas para que no se vean como tortillitas muy aplastadas. Aquí ya solamente pongo esta perlita para crear el botón de esta flor. Y más abajo hice otra de igual manera, nomás que hice media rosa o media semirrosa nada más. Y aquí ya vamos a estar utilizando lo que es la resina de Fantasy Neos. Y el palillo que yo utilizo para levantar las piedras es de MC. También se la recomiendo mucho, es buena marca, es muy económica. Y en esa página podrán encontrar productos de esa marca. Aquí vamos a poner alrededor de la cutícula, porque así estaba el diseño, cristales del número 8, rodeando bien la cutícula de esta uña, que es el dedo del medio. Y en el dedo del sí, en el dedo índice solamente puse un cristalito del número 8 en área de cutícula. Nada más uno porque así estaba el diseño y hay que respetar más o menos lo que viene en el diseño, tratar de que se le parezca al diseño original y pues aquí solamente venía un cristalito. Ya después donde puse las rositas estas, como pueden ver aquí, que las hice un poquito diferente, amiga, espero que te gusten y que pues sí, que te guste el diseño. Puse dos cristales, no, tres cristales del número 8 en diferentes posiciones, al igual que en el diseño original. Y ya después de esto vamos a pasar a poner lo que es el gel finalizador para darle brillo a o darle brillo y terminado a nuestro set. Este es el gel que voy a estar utilizando. Últimamente es el que estoy utilizando. Y aquí lo vamos a poner desde área de cutícula. Recuerden rodear las piedritas. No hay que tocarlas con el gel. Solamente rodearlas para que no pierdan su brillo original y no se lleguen a opacar. Aquí sí vamos a estar rodeando desde área de cutícula bien, porque aquí solamente hay un cristalito.
Recuerden que antes de meter la lámpara, si ustedes se pasan con su gel hacia área de piel, hay que limpiarlo, si no les va a quemar y se les va a levantar el gel. Ese es el resultado final, esperando les haya gustado bastante. Son unas uñas estileto muy glamurosas, muy bonitas. Gracias, amiga, por mandarme tu diseño para yo poderlo recrear. Me gustó bastante, espero que también a ti. Y pues recuerda vivir para soñar y crear para inspirar. Soy tu amigo Divo Neos y nos vemos hasta el próximo video. Chayito Valdés.